Muy buenas tardes. La Universidad Iberoamericana Puebla les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia para nuestros alumnos egresados en primavera 2020. Esta ocasión celebramos la terminación de estudios de una generación formada por más de 250 jóvenes. Queremos hacer un especial reconocimiento a los padres y madres de nuestros egresados. También saludamos a amistades y familiares de los graduados. Bienvenidos todos. Nombraremos ahora a nuestros alumnos que terminaron sus estudios en esta primavera. En este momento les pedimos a todos que abran su correo electrónico institucional. En él encontrarán un reconocimiento para acompañar esta celebración. El orden de la entrega será por departamento académico. Les agradecemos dejar los aplausos al final de cada licenciatura. Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Licenciatura en Arquitectura. Ana Laura Bravo del Puerto. Mario de la Rosa Villagómez. Sharon Cristel Díaz de la Cruz. Paola Fernández Méndez. Paulina García Guerrero. Carlos Manuel Guerrero Guzmán. Pedro Gutiérrez Sánchez. Fernanda Gabriela Luis Hernández. Aram Márquez Fabiel. Mario Alberto Medellín Martínez. Leonardo Mendoza Ladrón de Guevara. Elna Ojeda Serafio. Ana María Orbeso Villegas. Carlos Pérez Lara Ángeles. Carlos Eduardo Ríos Chillón. María Fernanda Soriano Tochimani. Roberto Emiliano Triana Cruz. Jesús Alfredo Yela Yela. Arte contemporáneo. Eva Patricia Hidalgo Muñoz. Paola Rugarcía Arriaga. Diseño de interacción y animación. Julia Elisa Amores Moreno. Alberto Cerón Nieto. Tania Jiménez Nieto. Daniela Fernanda Leal Corral. Marcos Daniel Mimiaga Hernández. Ana Cristina Muench Jiménez. Ángel Gerardo Olivares Cruz. Luis David Pérez Tomé. Ricardo Platas Minuti. Sonia Alexandra Race Ochoa. Paulina Alejandra Ramos González. Mónica Sofía Sánchez Magaña. Paola Andrea Cepeda Reyes. Diseño gráfico. Sofía Cervantes Cruz. Ángel Zenaido Cruz Salcedo. José Rafael Fiscal Salazar.
María José González Ares. Natalia Cerdán Banda. Xcanda Viveros Pérez. Diseño industrial. Polet Ajiz Barrios. María José Álvarez Trujillo. Leila Andrade Alle. Elizabeth Bello Martínez. Maura Benítez Arellano. Ilse Bernal Rodríguez. Ricardo Ignacio Cabrera Huerta. Giselle Castañeda Córdoba. Elio Enrique Castillo Criollo. Andrea Castillo Huerta. Gustavo Castro Ruiz. Jorge Alejandro Chandoki Pérez. Itzel Domínguez Vidal. Sebastián García Santella. Mari Carmen Herrera Aldaraca. Beatriz Jiménez Brito Simoes. Carla Paola Martínez Espinosa. Andrea Medina Palazuelos. Leticia Anabel Padilla Espinosa. Carlos Uriel Palacio Ramírez. Bernardo Peña Cárdenas. Mariana Pérez Cárdenas. Ivonne María Rodríguez Espinosa. Esvin Daniel Rojas Muñiz. Gerardo Vázquez Ruiz. Diseño textil. Ana Paula Álvarez Vallejo. Laura Elena Hernández Ávila. Diana Laura Horta Laureano. Sandra Cecilia Ibarra Berea. Viviana Mendoza Licea. Demos un gran aplauso para todos nuestros egresados de nuestro querido DADA, Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Departamento de Ciencias e Ingenierías. Ingeniería Automotriz.
Daniel Abadía Ángel, Alejandro González Ruiz, José Francisco Hernández Lima, Alan Irén Quevedo, Gerardo Luna Custodio, Juan Carlos Martínez Carlos, Luis Fernando Palma Rincón, Jaime Alberto Robles Cota, Julián Emilio Rodríguez Rubalcaba, Nicolás Alejandro Ruiz Griego, Rodrigo Sasso Vázquez, Ingeniería Civil, Andrés Cuamait Arrieta, Carlos Ril García, Ingeniería de Negocios, Montserrat Barranco Pineda, Fernanda Paola Cruz Castro, María de los Ángeles Domínguez Romero, Ricardo García Saraín, Daniela Hernández Valladares, Eric Daniel Navarro Murrieta, Alexa Patrinos Bujeda, Anuar Rivera Curi, Leopoldo Rodríguez Gómez, Carlos Andrés Rodríguez Martínez Redding, Julio Andrés Rodríguez Pacheco, Sonia Vázquez Suárez, Ingeniería en Logística, César Enrique Alvarado Ramírez, Sergio Iván Campos Velázquez, Paulina Jiménez Herrera, Diana Graciela Payán Rodiles, Ingeniería Industrial, Natalia Bouchardé Irigoyen, Marta Angélica Cabrera Villanueva, Samantha Paola Carreño Lara, Abraham Castillo García, José Miguel Con Juárez, Salvador Dávila Flores, Ariel Eduardo Meléndez,
Francisco Javier Encinas Velasco. Karen Paulina García Pinacho. Iván Hernández González. Jazmín Jardines Campos. César Márquez González. José Francisco Posadas Arceo. Ezequiel Adolfo Ricord Jiménez. Juan Pablo Rovirosa Orozco. Aide Alexia Sánchez Campos. Ingeniería Mecánica. Luis Alberto Acosta González. Armando Rafael Machado Hernández. Sebastián Pérez Ramírez. Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Ricardo de la Cruz Correa. Ingeniería Mecatrónica. José Pablo Aguilar Cristiani. Luis Adrián Cravioto Silva. Luis Arturo González Maldonado. Carlos Gerardo Leal Cruz. Andrea López Estrada. Gabriel Maldonado Cervantes. Alberto Marí Reyes. Alan Daniel Martínez Salinas. Juan Carlos Salvador Sánchez. Sistemas Computarizados e Informática. Héctor Cedillo Hernández. Muchas felicidades a todos los egresados, ingenieras e ingenieros de la Ibero Puebla. Departamento de Ciencias de la Salud. Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Carolina Bulas Lezama. Rosimariana Nayel Chávez Coronel. María José García Plata. Andrea Daniela Gueritz Murrieta. Karime Martí González. Mariela Montesinos Macuil. Paola Rodríguez Merchan. Flor Nicte Sánchez Rojas. Mariana Tagle Cabrera.
Paula Valverde Lara. Psicología. Guadalupe Jocelyn Aguirre Bailón. Silvana Alatorre Graja. Marlene Asensio Torres. Mariana Domínguez Peregrina. Miranda Flores Rojas. Lisette García Sánchez. Ana Isabel Gutiérrez González. Alma Laura Guzmán Nava. Paulina Lanzagorta García. Raquel Maroño Vázquez. Daniela Martínez Jiménez. Gerardo Antonio Morales Melo. Sofía Ortega Balcázar. Alejandra Parker Díaz. Katia Pérez Cuaya. Nadia Prado Ruiz. Ana Elvira San Justo y Díaz. Karen Torres Hernández. Muchas felicidades a nuestros egresados del Departamento de Ciencias de la Salud. Un aplauso fuerte y cariñoso para ellos. Departamento de Ciencias Sociales. Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable. Daniela Paulina Andrade Alvarado. María Fernanda Bobadilla Carreño. Carlos Alberto Caballero Romero. Luz Sofía Lobato Becerra. Samara Loesa Mesa. Lía Madrid Sánchez. Sabrina Isabel Molina Ramos. Jacqueline Pérez Moreno. Ciencias Políticas y Administración Pública. César Augusto Ernold Pino. Milka Miroslava Heredia Chávez. Carlos Enrique Hernández de Cisneros. César Donaldo Santos Ruiz. Derecho. José Yuri Arias Bautista. Ismael Baltasar Tapia.
José Miguel Banda Ceja, Óscar Barroso Lepe, Cintia Irene Compañ Mejía, Miguel Durán Montes, Valeria Estrada Treviño, José César Flores y Hernández, Carlos Granados Miranda, Daniel Hidalgo Durá, Sharon Ivette Isidoro García, Alfonso Iván López Bello Moreno, Valeria Mejía Pacheco, Edith Elizabeth Ojeda Mora, Bruno Rojas Díaz, Ana Paula Sánchez Fernández, Eduardo Maximiliano Sánchez Solís, Daniela Villa Herrera, Humberto Zapata Montero, Valeria Sumaya González. Economía y Finanzas. Jorge de la Mora Menéndez. Irving Vázquez Zavala. Relaciones Internacionales. Raúl Alberto Becerra Esquivel. Susana Cañas Molle. María Guadalupe Cedillo Mata. Ivana Flores Magón Bracamontes. Luz Marina Manzano Gómez. Alexia Martínez Montalbán. Oscar Iván Pérez Silva. Betsy Saraí Toledo González. Muchas felicidades a todos los egresados del Departamento de Ciencias Sociales. Departamento de Humanidades. Comunicación. Lucía Altieri Maldonado. Adriana Dóger Echegaray. Omar Feria Heredia. Gabriel Fernández Cabañas. Joan Kathleen May Giorgana. José Enrique Mosqueda Álvarez. Diana Laura Navarrete Hernández. Vanessa Parra Olvera. Andrés Said Pérez Martínez.
Esmeralda Miguel Ramírez Villalobos. Ariadna Rodríguez Méndez. Quetzali Sánchez Bautista. Miguel Ángel Tapia Salinas. Miguel Ángel Valle Arellano. Literatura y filosofía. Jocelyn Fernanda Galván Carrizales. Procesos educativos. Ana Laura Barrera Flores. Diana Jimena Ordaz Ordeñana. María Dolores Torres Audirac. Aplausos para todos los egresados de Humanidades de la Ibero Puebla. Departamento de Negocios. Administración de Empresas. Luis Enrique Coca Gómez. Alejandro Coeto Marín. Carlo Maximiliano de la Garza González. Alejandro Flores Ruanova. Alexis García Ramírez. René Guzmán Mendoza. Ángel Alexis Juárez Vázquez. Luis Eugenio López Medina. Luis Felipe Luna Becerra. Ian Michel Mendoza Mendoza. Itzel Citlali Popocatl Paul. José Juan Sáenz González. María José Torres Díaz. Aise Guadalupe Vargas Barrios. Administración Turística y de la Hospitalidad. Guillermo Lape Caplún. Joana Mercedes Losas Palacios. Janet Guadalupe Ortega Merino. Constanza Tres Palacios Sánchez. Comercio Internacional. Jorge Héctor Bonilla Torres. Brenda Jacqueline Guajardo Chiquillo. Contaduría y Estrategias Financieras. Alejandro Alaniz Salazar. Diana Gabriela Hernández Hernández. Carla Itzel Mondragón Ortiz. Misael Braulio Orozco Saldívar. Dirección de Recursos Humanos. Pamela Lezama Puig San Vicente. Natalia Sosa Machorro. Mercadotecnia. Geraldine Natalí Andrade Ochoa. Jessica Cerón Casares.
Ana Pamela Galván Berlanga. Giedani María Luna Zárate. Covadonga Muradas Prieto. Brenda Sánchez Fierro. María del Pilar Sánchez Olvera. Negocios Internacionales. Mercedes Álvarez García. Dalia Aranza Amores Nafate. Lino Iván Camacho Cruz. Carla Coca Gómez. Carla Agustina Díaz. María Espinosa Roldán. María Fernanda Flores Venta. Mariana Hidalgo Chedraui. Felicidades, queridos egresados del Departamento de Negocios. Pedimos una vez más un gran y cariñoso aplauso para nuestra generación de egresados Primavera 2020 de la Universidad Iberoamericana Puebla. Sea este un acto de homenaje y reconocimiento a nuestros mejores alumnos, un estímulo en su formación para que pongan sus conocimientos al servicio y construcción de una patria fecunda, generosa y justa. Ahora, para concluir esta celebración, hará uso de la palabra nuestro rector, el maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, dirigiéndose a todos ustedes graduados. Muchas gracias. Queridas y queridos graduados, agradezco el honor de acompañarles, físicamente en la distancia, pero afectivamente muy cerca, en esta ocasión tan especial para ustedes, para sus familias y desde luego que para el Ibero Puebla. Estoy convencido que las circunstancias excepcionales que nos han impedido realizar hoy una ceremonia de graduación como las habituales, no solo no disminuyen la relevancia en esta gran celebración, sino que por el contrario, subrayan su carácter especial y nos invitan a resignificar y apreciar mejor el logro que ustedes culminan en este día. Sin duda, la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus ha dejado a su paso, a lo largo de la geografía de nuestro mundo, intocables historias de dolor y ha provocado enormes saldos sociales y económicos, a los que deberemos hacer frente durante mucho tiempo. No obstante, a quienes hemos tenido el privilegio de poner pausa en nuestra vida en el espacio público y quedarnos en casa para ayudar a mitigar los daños de la pandemia, esta emergencia nos ha ofrecido también la oportunidad de tomar distancia de la vieja normalidad que aceptábamos como un hecho inapelable. Nos ha dado la perspectiva necesaria para hacer balances críticos sobre la realidad que compartimos. Nos ha regalado un tiempo valioso para reapropiarnos de nosotros mismos y de los nuestros. Y quizá a los más afortunados les ha limpiado la mirada para poder advertir y valorar la poderosa grandeza de lo pequeño y la inefable belleza de aquello frente a lo cual solíamos pasar de largo. Recientemente, el padre provincial Luis Gerardo Moro dijo que la pandemia nos despertó de nuestro sueño. De pronto nos hizo darnos cuenta de nuestra fragilidad, de nuestras carencias y de que somos realmente vulnerables. Yo estoy de acuerdo y por eso creo que podemos valorar y atesorar mejor este momento de celebración. Hoy, junto con la culminación de su formación universitaria, les invito a celebrar la vida. Su vida, la de sus mamás y papás, la de sus familiares y amigos, la de sus maestras y maestros, la de todos aquellos presentes
o ya ausentes que con cariño, cuidado y generosidad les han sostenido y acompañado a lo largo del camino que hoy concluyen. Les invito también a honrar con su vida y en su acción como ciudadanos y profesionales ese ejemplo de amor que han recibido. Pues si algo más nos ha recordado la pandemia, es que la verdadera grandeza de la humanidad descansa en nuestra capacidad de reconocernos como iguales, abrazarnos y aprender a compartir la vida. No tengo duda que lo harán. Reconozco en ustedes a una generación que ha levantado la voz por los más vulnerables, que ha tendido su mano para levantar, consolar y acompañar a los que más sufren, que ha exigido justicia ante lo indigno, que ha sabido alimentar el espíritu de la vida en comunidad y ha reivindicado el poder transformador de la colaboración y la acción colectiva. Guarden en su corazón la certeza de que la Ibero Puebla, su universidad, siempre caminará junto con ustedes. Recuerden que esta es ya para siempre su casa, que guardará con cariño su presencia en estos espacios a los que ustedes han brindado y han sabido dar calor, vida y memoria. Y desde ya, muchas gracias por hacer más grande y fuerte el orgullo de pertenecer a la comunidad Ibero Puebla. Felicidades, graduadas y graduados de la generación Primavera 2020.